Bien, continuamos con más del Noticiero del 7 y en este caso vamos a hablar de una temática que preocupa porque solamente en la ciudad de Formosa se han iniciado investigaciones, causas, 400, para ser más precisos, de búsqueda de paradero, ¿sí? Ya sea de adolescentes o personas mayores, aunque mayoritariamente estas búsquedas, este paradero que se realiza, es para adolescentes. Y por eso vamos a hablar con la comisario Evangelina Prieto. Ella es de la jefa de la sección de trata de personas del Departamento de Informaciones Policiales. Vamos a hablar con ella para que nos comente respecto a esta situación. Comisario Prieto, Alejandro Gavilán de Canal 7 la saluda. ¿Cómo está? Buen día, señor Alejandro. Sí, yo soy la comisario, soy licenciada Evangelina Memo Prieto, estoy a cargo de la sección Trata de Personas y Búsqueda de Personas. Como usted lo había hecho mención, tenemos actualmente 554 causas iniciadas por averiguación de paradero, ¿sí? A nivel provincia. Sí. Y 446 tenemos lo que sería área capital. Bien. Así como usted me había llamado por esta situación, tenemos una estadística que la cantidad de estos 446 en su mayoría son jóvenes, ¿sí? Menores de 18 años. Bien, y comisario, ¿cómo se da esta situación de los jóvenes que se van de sus hogares? Porque muchas veces, bueno, cuando se comunica que, bueno, desde la policía están buscando el paradero de alguno de ellos, o, bueno, obviamente lo primero que uno piensa y desea es que aparezcan sanos y salvos, y bueno, después se Exacto. ve las circunstancias en que se han dado y cuál es lo que mayoritariamente ustedes detectan cuando logran dar con el paradero de estas personas. Bueno, nosotros actuamos a través de un protocolo de búsqueda de personas. Cuando la policía es anoticiada sobre una persona que se haya ausentado de su domicilio, radican las personas la denuncia. En ese trámite que ellos realizan la denuncia, otro personal ya va tomando nota de quién es la persona que se está buscando y se irradia a través del 911 el eco que tenemos nosotros, para que todo el personal esté en situación de que estamos buscando a esa persona. El protocolo también nos habla de que hacemos una colaboración vía correo para todas las dependencias y ahora se incorporó esta cuestión de utilizar los medios, entendiendo que la comunidad es la que mayoritariamente nos ayuda en esta investigación, pudiendo aportarnos datos de si lo vieron, si lo conocen. Entonces, y sacar por ahí estas cuestiones que en realidad siempre fue de película, de esperar un tiempo prudencial para hacer la denuncia. Hablemos en primera instancia de personas, usted tiene un hijo, una hermana, que ustedes generalmente conocemos los horarios habituales que ellos manejan. Claro. Sale de la escuela 18:30, 19, bueno, son 19:15, 19:20, no llega, algo pasó. Generalmente las personas tratan de comunicarse por teléfono, bueno, no hay una contestación, hablan con los amiguitos, bueno, y ahí se les pide que hagan la denuncia de manera rápida. Entonces Claro. a nosotros nos da la posibilidad de abocarnos de manera inmediata a la búsqueda de esa persona. Sí se da en estas cuestiones de adolescentes que nosotros para un manejo interno y para coordinar con los demás organismos, los clasificamos en rebeldía juvenil en el caso de los adolescentes. Tenemos falta de comunicación, inconveniente familiar, problemas psicológicos. Esto es lo que nos da a nosotros una posibilidad de ver con quién articular. En caso de los adolescentes, articulamos con lo que sería la dirección de niñez. Bien. ¿Sí? Cuando ya hay una cuestión familiar, que sería la falta de comunicación, articulamos con lo que sería fortalecimiento familiar, que sería del Ministerio de la Comunidad. Tenemos Ah, que bien. tener en cuenta que durante este año se ausentaron mujeres con sus hijos de la casa. ¿Sí? Entonces, en ese caso, nosotros damos intervención a lo que sería la Secretaría de la Mujer. Generalmente,
tomamos conocimiento de los motivos cuando regresan a la casa. Se da en un porcentaje mayoritario que regresan por voluntad propia y otros los encontramos nosotros. Claro, claro. Y, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, el rango etario que manejan cuando se trata de estas búsquedas? Son de 16, acá tengo mi lista, de 16 a 10 años. Ajá. Hay chicos de 10 años que se ausentan por voluntad propia, ¿sí? Son chicos que a lo mejor fueron a la cancha, no volvieron, se fueron con sus compañeritos a otro lugar donde la mamá desconoce dónde está. O sea, claro. Se nos dio acá en la parte de detrás de la normal, que le autorizó ir a la cancha con una hermana mayor, lo que sí que en esta cuestión de que hay mucha gente, el nene se va a otro lado. Claro. Con otros compañeritos, a tomar tereré, a comer algo. Bueno, ante esa ausencia que uno percibe que no está bajo su custodia, entonces llama a la policía y a noticia. En ese momento bajamos al lugar y empezamos a hacer las averiguaciones con quién estuvo, quiénes son los amiguitos, y bueno, y ahí empezamos a buscar hasta poder dar con eso. Lo que sería este año, tenemos todos habidos, decimos nosotros, todos fueron localizados. Ajá. Ahora tenemos una sola que ayer se la restituyó a la familia, el caso de estas días del lote 111, bueno, ayer en el transcurso otra vez del mediodía, la madre volvió a hacer una denuncia que la nena se volvió a escapar de la casa. Ah. O sea que desconoce dónde está. Ajá. ¿Y cuántos años tiene esta menor? Ella tiene 14. 14 años, ajá. Bien, y con respecto a en cuanto a lo que son los casos de mujeres, las edades también van más o menos entre 14 y 30 aproximadamente, ¿no? Un poquito menos. Sí. Esas son las edades. Y entre estos casos a veces se registra cuestiones de violencia de género por las cuales las mujeres se terminan yendo de sus exacto, hogares. Exacto, o optan por irse de la casa, o alguna cuestión que no la están pudiendo procesar a nivel entorno familiar. Entonces, de buscar otro lugar, de buscar otras alternativas, se dio en algunos de los casos de violencia de género. Claro, claro. Comisaria, quería destacar esto que usted dijo anteriormente, porque me parece muy importante, esta cuestión de hacer la denuncia de manera inmediata y no quedarse con, por ahí, en el inconsciente colectivo, por ahí está todavía esta cosa de, no se sabe dónde salió realmente esto de decir, hay que esperar un tiempo para hacer la denuncia, como si fuera un protocolo que lo impuso la gente en realidad, porque, como bien usted decía, eso no pasa, sino que la denuncia hay que hacerla de manera inmediata. Sí, lo que buscamos, a ver, en el caso de los adolescentes, bueno, mayores también se dan estas ocasiones de que uno se pone un estado de vulnerabilidad, un estado de riesgo. Como yo le dije, nosotros somos la sección trata de personas y trabajamos de manera preventiva. Claro. Por eso es que nos abocamos a encontrarle a esta persona y saber qué pasó. Uh-huh. En el caso de los adolescentes, nosotros hacemos mucho lo que serían redes sociales, porque ellos van dando indicios. Me gustaría otra vida, me gustaría conocer esto, hoy me siento sola, nadie me acompaña. Entonces, como yo les voy diciendo en la charla al personal y a la comunidad, le digo, así como nosotros los policías trabajamos las 24 horas, hay tratantes que trabajan las 24 horas buscando estas víctimas. ¿Y qué mejor medio que las redes sociales? Ellos claro. Están buscando justamente para ganarse esa confianza. Lo que nosotros estamos en busca de prevención de que esas personas no se lleguen a encontrar con estas otras personas, ¿sí? Porque ahí sí ya se nos dificultaría a nosotros y ellos se pondrían en un alto riesgo. Claro, totalmente. Por ahí eso, y tenemos que entender que el adolescente lo que hace es querer conocer este mundo de los adultos. Y en esta aventura que se lanza, creen que lo van a poder con todo, y por ahí no es así. Por eso siempre también en las charlas yo apunto a los padres que acompañemos a nuestros chicos. Y pensemos que en su momento cuando fuimos adolescentes, más de una cosa habremos hecho.
pero hoy por hoy todo el avance a nivel sociedad, tecnológico, nos pone y nos posiciona en otra situación de riesgo muy distinta a la que se vivió en su momento. Claro. ¿Sí? Totalmente, totalmente. Bueno, comisaria Prieto, muchísimas gracias por esta comunicación. La verdad que muy interesante el dato que nos brindaba, ¿no? De la cantidad de casos que hay solamente acá en la ciudad capital y bueno, a nivel provincial también bastante, bastante alarmante. Y bueno, la buena noticia que por suerte han dado, como usted bien decía, los encontraron a la mayoría, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Así sí, que así bueno, es. Estaremos entonces en contacto y bueno, muchísimas gracias nuevamente por esta comunicación. Gracias a ustedes por este espacio. No, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, allí pasaba entonces la comisaria Evangelina Prieto, jefa de la sección Trata de Personas del Departamento de Informaciones de la Policía de Formosa, dando cuenta de este dato, ¿no? Más de 400 causas iniciadas solamente acá en la ciudad capital en cuanto a lo que es búsqueda de paraderos de personas y lo que ella decía, ¿no? Por suerte, la mayoría han sido casos sabidos, es decir, los encontraron a todos, dieron con estas personas y ahora solamente registran un caso de una joven de 14 años y del lote 111 que está ausente de su hogar, que ya la habían logrado restituir, pero nuevamente se escapó, así que allí va a haber algún inconveniente familiar que por eso se está dando este caso nuevamente, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer una...